noches. Buenas noches. Bueno, Miguel. Aquí el compañero Miguel Ángel. Compañeros. Bueno, pues, de viaje. Pues nada, deciros que hoy tenemos una nueva aventura, que bueno, es pues, en Rodel, donde ya hemos venido unos cuantos años y la verdad que el año pasado conseguimos dos psicofonías muy auténticas como Alejandro y Aistro. Ahora mismo. Ahora mismo. Muy gracioso además. La verdad que sí. Otro año más venimos porque cada año que venimos a Rodel para nosotros es un placer y una gozada. Pues sí. Miguel Ángel. Pues nada, compañeros, lo que estamos hablando. Es una iglesia que es del siglo XIV. Está aquí en una zona alta, unos 100 metros de altura, más o menos, del Pueblo Nuevo. Este pueblo, lo contemos la otra vez, fue un pueblo que se tuvo que abandonar por la Guerra Civil. Este se le llama el Segundo Belchite, por cierto, le llaman el Segundo Belchite. Y lo tuvieron que abandonar y lo que era todo lo que es tejados, rocas, piedras, se los llevaron para hacer como barricadas o algo así. Para intentar defenderse de los que venían al pueblo, ¿no? ¿Qué, a las regulares o republicanos? No, este era un pueblo, creo que era nacional. Entonces se defendían de los que podían venir de los alrededores, entonces republicanos, alrededor eran republicanos. Entonces este pueblo, pues esto, se usó como si fuera una mina de piedras para llevárselas todas, ¿sabes? No fue destruido por la guerra, no cayeron bombas, ni hubo frente aquí ninguno. Según dicen las crónicas. ¿Por qué dicen que es el Segundo Belchite? Sí, porque llevó el mismo camino que el Segundo Belchite, lo han dejado igual que Belchite. No lo reconstruyeron después de derribarlo. Pero no fue por no bombardeo para nada. Entonces este pueblo lo quitaron todo, rocas, sí. Piedras, tejados, maderas, todo lo que había que era para poder hacer barricadas, sí. Lo usaron. Entonces, eso es lo que pasó. Pero entonces, es una historia de la guerra civil. Sí, es así. Tema impresionante lo que pasó aquí. Bueno, pues nada, vamos a empezar pues con los sensores, con la cámara térmica. Vamos a hacer unos barridos como hacemos siempre con el compañero José, con el sensor de campo electromagnético y aquí el compañero con la campo térmico, o sea, con la cámara térmica. Intentaremos hacer un barrido porque va muy bien además, fíjate, se ve perfectamente. Bueno, vamos a empezar ya a hacer todo el recorrido. Vamos a empezar ya. Vamos a empezar con el tema. Más para adelante. Voy a coger voy a cogerme yo la. ¿Está marcando? ¿Marca ahí algo que? No. No necesitarías luces. Una. Ahora. Mira. Aquí, ahí enfrente. Bueno, vale. Pues vamos a empezar ya con la cámara técnica. Sí. A ver, ahí vamos a salir un cambio aquí. Mira, ven ahí. Hay como una pequeña capilla que iba a la torre. Esta es la entrada de la torre. Un pasadizo. Un pasadizo a la torre. Sí. Aquí estaban las escaleras. Mira, lo pueden ver. Esta era lo que era la antigua entrada de la torre. Ahí me marca. Me marca al frente. Sí. Adentro del todo. Te marca, ¿no? Es que piensa que esta es una zona de entrada. Totalmente. Había escaleras aquí. Ajá. Bueno, vamos a ver lo que es la cuenta, los años que tiene. Fíjate, es que es una pasada esta iglesia. ¿Lo pueden ver todos? Mira. Mira cómo se dispara. Ya está marcando algo ahí, ¿no? Aquí. Mira. Mira, a ver ahí. Pero a tope, el sensor. Válgame, Cristo, vale. ¿Cómo se ve tú? Mira. Aquí, ahí enfrente. Pues, la ha puesto para grabar. A ver si capta algo. Se puede grabar así. Hay que pasarlo primero. Vale. No, pues tiene mucha carga, ¿eh? Ahora. Ahora sí, está grabando ya. No hace falta que enfoques. Enfocas el ahí se ve, mira. Ahí marca, fijo, ¿eh? A ver. Sí, a tope, está marcando a tope tú. Mira. Es que aquí hay muchísimas energías, ¿eh? Mira, es como ahí, como si habías echado a alguien en el suelo, tú. Mira, ¿eh? Es como si había alguien en el suelo tirado. Míralo. Ahí enfrente. Es como si estaría echado a alguien en el suelo, tú. Fíjate qué entrada hay ahí. Es como una. Dispara totalmente el sensor electromagnético. ¿Esto?
Vale. Ascensor que he pasado yo, ¿vale? Aquí no, mira, aquí. Sí, sí, sí. Aquí todo. ¿Alrededor de la iglesia? Sí, está ahí como una pequeña, mira, abertura aquí en los muros del ábside, que podemos ver el ábside, sí, sí. Hay como un muro abierto. ¿Vamos para adentro? ¿Vale? Sí. No, vas a dar la vuelta por aquí, ¿tás? ¿No? ¿Se puede dar o qué? Vamos. ¿O por este lado? Vamos a dar la vuelta por aquí, que lo importante es dentro de la capilla. La iglesia. Es un aire impresionante. ¿Le ha pasado esto? Sí. ¿Se abría algo ya? ¿Has energía? Sí, ahí fíjate que la cámara está marcando a José. Ha pasado, ¿eh? Con lo cual la cámara va perfectamente funcionando a la perfección. Sí. La torre arriba, la podemos ver, la torre. Es una pasada tú la torre. Muy recomendable venir a este pueblo por todo. Sí. Y porque aquí hay muchas cosas. Mira, aquí está el mundo paranormal. Sí, exacto. Está aquí las ruinas. Esto es como que han recogido del suelo lo que eran los escombros del tejado. Que se fue cayendo y claro. Aquí está. Ahí. Sí. No, pero no se queda quieto, ¿eh? ¿Se queda quieto o qué? No. A ver, la entrada esa. Ahí hay algo. Es en el mismo sitio de antes, ¿no? Sí, que hemos visto antes. Sí. Es el mismo hueco, es que esa escalera que se subía a la torre. Sí. Fíjate. Piensa una cosa, que las zonas de escalera son las zonas de tránsito normalmente. Son sitios donde solía haber mucho tránsito de personas que subían y bajaban. Ahí estamos escuchando el tren de alta velocidad. ¿Eh? Sí. No, pero no se queda. Vamos por detrás de aquí, José, que por detrás de aquí también se podría. No, vamos. Lo que pasa es que no se puede pasar ya por el otro lado. No, no puede. Por la izquierda está cerrado. Habrá que ir por el otro lado. Hay algo marcado, ¿no? ¿Has marcado algo ahí? A ver, marca ahí, José. A ver. ¿Ha marcado algo ahí? Sí, sí. Ahora sí. Ahora. Mira. Se ve algo ahí, sí. Ahí entra. Sí. Es en esta zona, ¿eh? Donde se capta más energías, ¿eh? Aguanta la entrada. Sí. Aguanta la entrada, está. Cuidado aquí al bajar. Sí. Aquí no se puede entrar, pero yo pido un paso. ¿Oye la música? ¿El de la? Así que suban de abajo. Vamos a estar un rato más aquí, a ver. Bueno, vamos a pasar. Tenemos la entrada de la puerta principal. Aquí es donde me hemos quedado. Ahí es donde me hemos quedado. Mira, a ver, ahí es que la entrada de la torre, tú. Lo que aquí te estaba diciendo antes. Realmente no estaba aquí su instalación. Aquí es donde estaba la entrada de la torre, tú. Pero está cegado, ¿no, José? ¿Está cegado completamente? No, sí, pero... Pero es que hay un grosor aquí de lo menos de... ¿Dos? ¿Qué grosor puede tener esto, José? ¿Esto? ¿De grosor? Pues más o menos 1,5 metros. ¿Metro y medio? Yo creo que más de 1,5 metros, José. Yo pienso que... De alto 1,5 metros y de largo sobre 2. Sí. 2,80 metros. Aquí podemos ver la iglesia. Vamos a poner un poco la foto aquí. Bueno, pues vamos a empezar con la que vimos.
Ángel. Iremos recorriendo un poco, vale, el terreno. Sí. Ya empezaremos con las pirigos ahora. Desconectalo ya esto. Ahí ha habido unas sensaciones. Coge la cámara. Realmente, aquí, donde veis, de lo que es toda la iglesia, es aquí donde hemos notado unas sensaciones bastante raras. Se ha disparado ascensor dos veces, por lo menos. Y luego, aparte, pues, con la cámara térmica es donde hemos notado más, ha notado más energías. Sí. Bueno, pues vamos a empezar con la Spiribos. Vale, déjame la linterna esa que la llevé yo en el suelo. Sí. Ya veis que esto es todo arqueología. La están restaurando y me parece magnífico. Rodel, un pueblo que va a ser puntero en Aragón por todo lo que conlleva. Vamos a empezar ya. Ahí. ¿Hay alguien aquí? Sí, me acaba de decir sí. ¿Cómo te llamas? Dime tu nombre. Con las gafas que no veo bien. Vaya. ¿Cómo te llamas? No se oye mucho. ¿Hay alguien aquí? Dinos tu nombre. Así. Antonio. Antonio. Acá dice Antonio. ¿Te llamas Antonio? Meter un poquito más ahí, por el aire. Meter más adentro. Más habrá adentro. Que ponerle pilas, ¿eh? Más adentro, va. Habrá que ponerle pilas. Venga, va, más adentro. No, que hay que ponerle pilas. No. Déjalo. Está apagado. No tiene pilas. Hay que ponerle pilas. Va. Hay otro remedio. Sí, pero ha contestado. Sí, ¿verdad, José? ¿Qué opinas? Hombre, pues... ¿Has oído lo que ha dicho de...? Sí, como Antonio. Y cuando le hemos dicho cómo te llamas, nos ha dicho Antonio. Sí. La verdad que hoy está resultando la Spiribos. A ver. Hay días que no, pero hoy... Hay momentos que no... Vamos a poner la linterna, que sea que se acabó las pilas. Es más que traigo pilas nuevas. La verdad que este sitio es muy especial, ¿eh? Sí, hay que reconocer que aquí hay unas sensaciones... Unas sensaciones muy, muy raras. Esta iglesia de Rodel. Sí. Y bueno, fíjate con el sensor, ¿no, José? Sí. Cómo ha saltado, a tope, ¿eh? Mucha energía aquí. Sí, la verdad que hay que reconocer que... Ahora se da cuenta que no, el sensor. Sí. Ya sería. ¿Pero no ahí? Sí. ¿Pues sí? ¿Ya? ¿Preguntamos? ¿Cómo te llamas? Ahora sí que podemos oír. Ahora sí. Vamos a escuchar bien. ¿Hay alguien aquí? Acabo de decir algo. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Hay mucha gente, hay mucho, ¿eh? ¿Puedes decirnos tu nombre? ¿Eres hombre o mujer? ¿Cómo te llamas? Dar un poco de margen. ¿Por qué estás en esta iglesia? Sí. Adiós. Adiós. ¿Por qué nos dices adiós? Tira para allá. ¿Por qué nos dices adiós? Quieto ahí. Vamos a ir a... Quieto, quieto ahí. Vale. Quieto ahí. ¿Por qué nos dices adiós? ¿Tienes tu nombre?
Hola. Hola. ¿No quieres decir? ¿Cómo te llamas? Paco. ¿Cómo te llamas? Dime tu nombre claramente, si no, no lo escuchamos. ¿Tu nombre? ¿Te pasó algo aquí en esta iglesia? ¿Eres el párroco? ¿Eres el párroco? ¿Párroco? ¿Párroco? ¿Algo así? ¿Párroco? ¿Ahora? Sí. Pero no, sí, están hablando. Sí. Parece que no se entiende. ¿Paco, te llamas? ¿Podemos hacer algo por ti? ¿Eres el párroco de esta iglesia? ¿El último? ¿Cómo se llamaba el párroco de esta iglesia? Vamos, José, hacia adelante. ¿Qué ha dicho? ¿Has oído? Sí. ¿Ha dicho algo? A ver. Se oye más claro aquí. Aquí se oye algo más. ¿Cómo ha dicho que te llamas? David. Yo te he escuchado, David. David. ¿Tienes algo? ¿Qué pregunta de José? ¿Estás bien aquí? ¿Por qué estás aquí? No a tiempo. Dale tiempo, que estoy. Bien. Bien, ha dicho bien. ¿Estás bien? Está bien. ¿Estás bien? ¿Qué? Hay que dejar. Sí, pero si hablamos, no dejamos. No se oye la voz. ¿Quieres que hagamos algo por ti? ¿Te molesta nuestra presencia? Grito. ¿Eres hombre o mujer? ¿Eres hombre o mujer? ¿Eres un hombre? Hemos escuchado que era un hombre. ¿Qué te hablaba? Dime sí o no. ¿Tienes tu nombre? ¿Cuántas personas vivían en este pueblo? ¿Te acuerdas? Dinos un número. ¿Cuántos vivían en este pueblo? Deja tiempo. ¿Cuántos estamos aquí? ¿Seis? ¿Tres? ¿Tres? Uno, dos y tres, tío. ¿Seis? ¿Y tú no eres cuatro? ¿Tú también tienes que ser otra persona? ¿Cómo? Claro, espera. ¿Qué ciclo? Tres. ¿Y vosotros cuántos son? ¿Dos? Dos. Hostia, macho, dos, yo también. Dos. 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 ¿Hombre y mujer? ¿Tres? ¿Cómo se llama? Sí, estamos tres. ¿Y vosotros? Están contestando. ¿Dos están bien o dos? Aquí. Dime tu nombre. Por favor. ¿Qué ha dicho? Queremos ayudarte. Es una voz de un niño, ¿eh? Es una voz de un niño. Preguntarle su nombre. ¿Eh? Es la voz de un niño. ¿Eres niño? Hay un niño aquí. Dime tu nombre. ¿No serás el monaguillo? ¿Eres monaguillo en esta iglesia? Dime. No.
Sí. Ha dicho no. No. No ha contestado. Ha dicho no. Bueno, vamos a movernos. Vamos para allá, para allá. Sigue. Vamos para allá. Aquí. Aquí terminamos ya. ¡Ey, José! Que tenemos que empezar las psicofonías. A ver. ¿Vamos a hacer lo de las cartas? Sí, también. Pues no, vamos. Lo llevaré yo solo. ¡Dinos algo! ¡Dinos si es el monaguillo! ¿Por qué estás aquí? ¿Te pasó alguna cosa mala aquí? ¿Te pasó algo malo aquí en esta iglesia? ¿Qué pasó en la guerra aquí? Dinos tu nombre. No sé si dos, uno u otro. ¿Qué pasó en la guerra en este pueblo? Bueno, vamos hacia allá, vamos hacia abajo, vale, vamos a ir hacia allá, seguimos. Y ahora vamos a lanzar una... las cartas del tarot. Lanzaremos las cartas de tarot y ya terminamos ya de grabar el vídeo. ¿Qué te ha parecido? Aquí ha habido bastantes sensaciones, ¿verdad? Sí. Mucho, la verdad. Está cargado de energías esto, ¿eh? Es que, Rodel, por lo que sea, viendo, es increíble. Estaba lleno cargado. Bueno, vamos a meter increíble. Esto, José. Tú guardas esto. Hay mucha historia aquí. Guarda esto por aquí, mucho tema. Lleva esto tú. Bueno, ahora estoy viendo aquí, vamos a hacer la sesión de parapsicología. Hoy va a echar también el tarot, ¿no? Las cartas del tarot las echaré ahora. El compañero José Villalta. Echaré un par de esos. A ver, las cartas, lo que nos dicen. Las cartas. Y luego haremos la sesión de psicofonía. Vale. Plántalo ahí. ¿Ya? Sí, plántalo ahí. No pasa nada. ¿Aquí mismo? Sí. Bueno, déjalo aquí. Y ahí las cartas. Echarás tres, ¿no? Sí. La lanzada de tres cartas. A ver. Muy bien. Quítate ahí, José, bueno, tú, si quieres. Vamos a ver lo que... Quítate ahí, José. Yo estoy aquí. Maestro, aquí. Bueno, maestro... No, es buen echador de cartas, buen tarotista. Siempre se... Hay que ser realista. No, que hay que darse las... Voy a ponerme en este lado, ¿eh? Bueno, pero lleva muchos años que las he echado. Bueno, José, coge esto. Sí. Vale, plántalo ahí. No, déjalo aquí. Ahí, plántalo. Si no, sí, se nos vuela, sí, que está haciendo aire. Sí. Plántalo. Sí, corre mucho aire. Ahí. Y ahora que nos está diciendo aquí, deber. Que tenemos el deber de echar las cartas. Exacto. Yo creo que es eso, bueno, lo que está la diciendo. La primera tirada será a ver si somos bien recibidos aquí. Sí, eso es la primera porque siempre es la más importante. Molestamos hacia vosotros nuestra presencia. En la entrada. Mira. En la entrada pone, ¿qué pone? Y otro allí. ¿Qué pone ahí, pues? Ahora pone, te voy a decir lo que pone. De todos modos. A ver. Mira, de todos, dos, aquí. Dos presencias. Ahí, ¿no? Aquí la entrada. Sí, sí. Mira. Vale. Sí, exacto. Ahora, sí. Bueno, ahora silencio. Sí. Bueno. Silencio, José, ahora. Vamos a concentrarnos aquí. Somos bien recibidos aquí. Madre mía, qué corta. Vamos, para nada. Nada. Sale... Molestamos totalmente. ¿Qué? ¿Pero por algún motivo? Sí, no somos bien recibidos. No, ahí... Que no quieren que estemos aquí, José. No. Para esta cosa bueno, no somos. El Spirit Boss no nos ha dicho eso. No somos tampoco nos ha dicho sitio, ¿no? Que no marcháramos ni nada. ¿Por qué? No somos bien recibidos. Pues eso está claro. No está así. Porque me quiere decir que estamos entrando en otro plano, ¿eh? Que no teníamos que deber hacerlo.
Sí. ¿Te das cuenta? ¿Eh? O sea, que estamos jugando con fuego. Exacto. Como quien dice. No le gusta a nuestra presencia, sí, y lo que hacemos. Y lo que estamos haciendo, no le gusta. No, ya lo sabemos, que hay entidades que no les gusta que estemos en nosotros, estos sitios. Eso está claro. Deciros que no... Claro. Acuérdate, Villanueva de Jalón, lo que nos dijo. Que nos marcháramos. Exacto. ¿Quién eres? Hay gente que no lo ve bien. A ver, ¿quién es? Visto, a ver, ¿quién bueno. es? A ver, José. ¿Quién eres tú? Que pues somos investigadores y tenemos que investigar las cosas. ¿Quién eres tú para decirnos eso? ¿Eh? Sí, sí, sí. Léselo. A ver. Roma. Mira, mira, mira. O sea, te debatir. Madre mía. Pues una persona que está en... realmente está en otro plano. Y que no tenemos que jugar con estas cosas. Estaba diciéndolo claro. Corto ya, no me gusta ni un pelo. Mira. No me gusta ni un pelo. ¿Qué pone ahí? Roma. Roma. No me gusta. ¿La iglesia a dónde pertenece? A Roma, pero vamos, no sé si tiene que ver algo con esto. Tiene que ver, ¿eh? No me gusta un pelo lo que hace. Bueno, aquí está, voy a decir. Aquí lo que es la iglesia, la torre. Hay veces que no podemos recibir, ¿sí? Sí. Temas ahí. Sí, porque ya sabes que nos ha pasado en muchos pueblos. En muchos sitios hemos ido. Bueno, sí, nos pasó en. Pero nos el año pasó, pasado, aquí nos tienes vamos a ver. Esto realmente nos pasó en Villanueva de Jalón. Que también nos dijeron que no éramos bien recibidos y que nos mataron. ¿Te acuerdas la casa de la mujer? Que nos dijo. Aquí no te ¿Qué cartas te salían, eh? Vaya cartas que no, salieron. Realmente aquí no somos bien recibidos. Bueno, pues nada, compañeros. Pues nada, compañeros. Vamos a dejar ya el tema. Sobre todo cartas y cosas de estas, vamos a dejarlas porque esto no es sí, bueno tampoco. La verdad que las cartas son un poco... Es muy fuerte. Porque no, es que las cartas te están diciendo la verdad. Sí, lo están que te están diciendo... Bueno. A ver, te están transmitiendo lo que te están diciendo ellos, que no pueden hablarlo por voz. Te están transmitiendo que aquí no está bien. No podemos jugar con estos temas. Acuérdate del año pasado que nos dijo una de las... ¿Qué nos dijo? Ahora mismo, cachondeándose de nosotros. Sí. La entidad... Se estaba cachondeando de nosotros, ya. Como jugando con nosotros, riéndose. Bueno, pues nada, amigos. Bueno, compañeros. Bueno. La próxima, bueno. Os esperamos a todos. Vale, dale un like.